Grupo Fórmula presenta. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. Criticando. Los tenemos rodeados. Dice, ¡calla! Los únicos que podemos. Pero es que les molesta. Es el gaba que daba despegue y daba playera. Es responsable usted. Él dice. Ni siquiera sabe. Que no sabe producir. ¡Cochicaca! La radio de la República. Con Chumel Torres. Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya es miércoles, ya pasó lo peor y lo que queda es burocracia, pero al mal tiempo, buena cara y es momento de desinformarse y para eso nos tiene a nosotros. Pare la oreja, súbale a su radito que estas son las noticias. Y en otro episodio más de Influencers tras las rejas, youtuber es detenida por vieja cochina. ¡Defiéndeme, comadre, defiéndeme! Claudia Sheinbaum dice que Florencia es capaz e inocente y que ya lo pasado, pasado. ¡Saquen la vajilla buena que ya llegó el tío rico! ¡Carlos Slim pagará reconstrucción del tramo colapsado de Línea 12! ¡AMLO casi le besa la mano! Y en la mañanera, el presidente anuncia que chance y sí hace gira por CDMX ahora que perdieron la mitad. Pero por el lado izquierdo de las alcaldías, por el bueno, por el que votó por el cambio. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, cuna de la noticia, transmitiendo a todo México, abriendo la conversación, cerrando la distancia. Usted se merece todo, pero esto es lo que hay, la radio de la República. La radio de la República, con Chumel Torres. Señora bonita, mi querido amigo, amo de casa, si usted bienvenida, bienvenido, bienvenidex a la mejor, peor media hora de la radio. A nombre de Chumi Bebé, que sigue de vacaciones, le damos la más cordial bienvenida, como siempre, Gabriel Omimí, Osvaldo Casares, Víctor Hernández, Ricardo Malo y Ricky Moreno, que estamos a su servicio y hacemos este. Mira, programa, Ribón, qué onda. Oye, Ribón. Por eso, ¿sí? Ricardo Malo. Ribón, no sé. Pero si. Es que estás, justo se me acaba de caer el teléfono y no quería agacharme a recogerlo y evidenciarme. Bueno, aquí te esperamos. Ahí está toda la gente conectada. No es como que estemos al aire. Así le dices al jabón. Así le dices al jabón, Ribón. Oigan, ¿no me quieren preguntar dónde estás? ¿Crees que soy yo? No, Ricky. No, vamos con las noticias. El presidente. No, señor. Estoy en mi casa. Estoy en Discos Orfeón. Muchísimas gracias. Oigan, ya te vine a firmar el GAB. Ya firmé la hora azul con el GAB. Perfecto, perfecto. Te digo adiós con esto. Oigan, muchísimas gracias a recibirnos. Adiós. Yo le quiero agradecer porque... Porque traes el mismo suéter de ayer, Ricky, no llegaste a tu casa. Borracho. No, está encerrado en la bodega de Orfeón, en realidad. Despertaste en Orfeón, ¿verdad? No fuiste. Desperté en Orfeón, deja tú. Imagínate la cantidad de boleros que tenemos, de Agustín Lara, de los Dandies, Olimpo Cárdenas, don Marco Antonio Muñiz, que le mandamos un saludo. Imagínate, yo aquí me voy a quedar. Pero todos esos son los puros discos de Héctor, güey. Dile ahí que saque los chidos. No, tienen de todo. Oye, quiero agradecer muchísimas gracias a Juan Pablo Zúñiga Azcárraga, a Edmundo Monroy, a Luis Mondragón, a Sergio Cabrera, a Héctor Fernández y a Luis Mondragón por habernos recibido. Muchísimas gracias, de verdad. Me dieron la oportunidad, me dieron un tour y ya sabrán más cosas de nosotros aquí en Orfeón. Se la va a pasar padre, pero bueno, vámonos ahora sí con las noticias, ya que déjeme contarle. Ya 2 semanas el tío Slim en Palacio Nacional, ¿eh? 2 semanas. Ya le tienen ahí su cobachita, ya tienen ahí un catre. Ya paga predial también. ¿No irá a comprar Palacio Nacional o algo? Digo, así son los ricos. Ya es de él. Ya es de él. Ya tiene el Sambors de los Azulejos ahí, güey. Oye, imagínate que pusieran ahí un Sambors adentro de Palacio. Uf. Y luego, ahí en la Alameda, cerquita, está su edificio, su torre. El de Telmex también, ahí está cerca del edificio de Telmex. Exacto, güey. Entonces, ya, güey, ese territorio. Está jugando Monopoly con el centro de la ciudad. Oiga, bueno, pues fíjese que el presidente de todo México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su padrino de bautizo y empresario más rico de México y el tío de todo México, Carlos Slim, se hará cargo de la rehabilitación de la línea 12 del metro de la ciudad. O sea, ¿la va a pagar él? Ya le había dicho. Sí. Pues más le vale. Lo dijo desde la vez pasada. Sí, ya había dicho. Bueno, ya. Es que ya es oficial. Ahora sí, ya está. ¡Wow, qué emoción! Ok, ya es oficial, pero si yo la pago, si yo lo rompo, ¿ya no me demandan? O sea, fíjate que AMLO dio una declaración interesante porque dijo, independientemente de lo que dicen que fue su culpa, y independientemente de que él dice que no fue su culpa, ya dijo que va a pagar y eso está bien, yo lo apoyo. Soltar. Ya el señor va a reparar el daño, ya mi marido ya cambió, ya no me va a pegar, entonces... Ya la va a hacer. Bueno. Pero dijo, toda esta lana que se va a invertir no va a ser pagada
dijo con una gran sonrisa, no va a ser pagada por el pueblo de México. Y se le veía en los ojos que decía, ni principalmente por mí, así que no, pido por dijo, Carlitos mira. Slim. Bueno, como decían ahorita en la mañana, Carlitos Slim sostuvo una reunión privada con Amli Bebé en su humilde morada, o sea, en Palacio Nacional, y a su salida sostuvo que la línea 12 del metro se realizó con trabajos de los mejores calculistas de México, por lo que desde su origen no tiene vicios. Entonces, pues mire, podrá sostener lo que usted quiera, señor, pero lo que sí no se sostuvo fue la línea 12. Pues anda ya calculeando el señor todo el tiempo. Oye, ¿para qué haces esas declaraciones? Ya se te cayó, cállate el hocico ya. No, ay, o sea, bueno, igual Claudia Sheinbaum que está diciendo que habían unas piezas de 100 años en el tren ligero, ¿no lo vieron? Ahí andaba tuiteando de que encontramos unas piezas. Dice, señora, no diga, no le diga. Sí, señora, encontramos jabones en los tableros. Sí. Ahora va a decir, qué bueno que se cayó el metro porque encontramos cosas antiguas, cosas que se van a ir al museo, al IMBA. Ahí estaba el medallón de Rose, el que le regaló Jack. Sí. Ándale, güey, ahí lo encontramos. ¿Y Jack? Y Jack también. Un pedazo de Jack, pie, la neta. Sí. Nomás un pie, pero, o sea, bueno. Y de la mano, güey, porque pues, ahí abajo dijo todo por esto, me lo quedo, güey, y se quedó hecho hielito con Jack. Pues sin embargo, ya refiriéndose precisamente al tramo colapsado de esta línea, cuya construcción estuvo a cargo de Grupo Carso, o sea, de él, el presidente también aseguró que Slim se comprometió a hacerse cargo por completo de los costos de la obra. Así tenga que vender el doble de enchiladas suizas en Sanborns, o sacar un préstamo en Banco Azteca, o de su propio banco que es Inbursa, él, miren, no, hombre, por eso no se va a detener. Échale más cebolla a los tecolotes, señorita. Slim de me perdonan. Bueno, vamos a hacer la semana de la coyota, pero con beneficio a la línea 12. O sea, va a ser una babosa. Bueno, sí, va a ser algo. Divórcieme más esos tecolotes, por favor, señorita. Pero mira, según los planes de presidencia, las obras deberán ser concluidas a más tardar en un año y de esta manera el metro entre nuevamente a funcionar, pues, como funcionaba, igual de bien que funcionaba antes, ¿verdad? Para toda la gente de la zona. Es que no, tardaron 10 años en construirlo, lo construyeron mal. ¿Qué les hace pensar que en un año lo van a terminar de construir? El dinero, Osvaldo, el coche. No. Tenían el dinero de Slim también antes. ¿Cuántas líneas del metro has construido tú, Osvaldo? Exacto, Slim ya construyó una. Oye, es que hace 10 años Slim no tenía tanto dinero. Slim no tenía tanto. No se le cayó. La tiraron. Hombre. No, es que estaba bien calculada. ¿No viste que llegó un sujeto ahí a estarle moviendo, que todos los días civil le movía? Son malos. Gente mala, calderona. Además, dice Carlitos Gardel que 20 años no es nada. Esto es la mitad de nada, güey. Casi nada, güey. 10 años menos que nada, güey. Bueno, y todo esto fue a pesar de que en días recientes, apenas ayer, Carlos Slim andaba declarando, como ya dijo Víctor, que trabajaron con los mejores calculistas, desde el principio no hubo problemas, dijo incluso, se subió López Obrador, se subió Marcelo Ebrard, me subí yo mismo, todo estaba bien hasta que dejó de estar bien. Hasta ¡ah, que no. Bueno! De haber sabido, se subieron ellos primero, ¡ah, no, ya con qué eso! Barba. Se subió Carstens en las primeras pruebas, entonces pues dijeron, sí aguanta, y aguanta. A la hora. Es que no calculamos, es que ¿sabes qué? No calcularon que el metro se iba a llenar, güey. Es que subieron gente de más. Sí, por eso les cayó. Vendieron boletos extra. Es culpa de la gente, yo siento. Es culpa de la gente. Pero bueno, vámonos con lo que sigue, porque ahora sí, ni modo, la mañanera. Ya que el presidente, el influencer, el presentador Manuelito Comunica, anunció que su sección para desmentir las fake news se llevará a cabo los miércoles. Mira, ya tenemos el pulso de la salud los martes. Ahora viene martes. ¿Quién es quién en las fake news todos los miércoles? Será de manera fija, tal y como sucede con el pulso de la salud. Además, hizo un llamado a que nadie se sienta ofendido. Oye, miren, les voy a decir mentirosos, pero si se ofenden, es su culpa. Pero ¿quién es el primero que se ofende? Es él. O sea, sí, el rey de los ofendidos. Dice que no quiere que se ofenda a nadie. Respeta, que respondan. Yo respeto, como él dice. Yo respeto, pero que vaya a decir todo el tiempo. Fíjate quién lo dice. Yo sí me levanté a verlo. La verdad es que me ganó el morbo. Ya vi que todo el mundo estaba tuiteando y... La verdad es que... Bueno, no te fueras a levantar para chambear, ¿verdad? No, ¿qué no se supone que diario te tienes que levantar a ver la mañanera? Espérate. ¿O cómo escriben este programa? Concéntrense. Chocho estaba ocupado, ¿por qué te tuviste que levantar a ver la mañanera? No, yo siempre me levanto, o sea, me levanté un poquito más levantado. Repusieron a esta chica a dar las noticias y híjole, no. Se trababa, mira quién se los dice. Es la del Coral Blanco, es la del Coral Blanco otra vez. Estos donadies, estos gatos que no tenemos ni dicción ni nada. Y esta señorita dejaba mucho que desear, se trababa. Ni dicción ni vergüenza.
Entiendo que se quedaba, pues que, no es lo mismo la mañanera que la radio de la República, porque aquí nos escuchan más, pero estaba muy nerviosa, ¿eh? Ella estaba muy nerviosa. Pero bueno, le deseamos mucha suerte, mija, ojalá te vaya muy bien, sabemos el peso de los micrófonos, y desde aquí, mira, te damos cursito, tu patadita. Oye, ella viene de la jornada, ¿eh? O sea, ella era... Ah, pues con razón. No de la jornada de andar ahí arando la tierra, del periódico. Te digo que a cualquiera le da micrófono, Andrés Manuel, ya. Es que ya les dan los milloncitos a la jornada, pues también que les dé chamba a sus... Oye, se le fue a Max Kaiser, ¿no? Por el video que lanzó ayer, ¿te acuerdas? Que estaba... Se le fue a Max Kaiser, se le fue a Don Joaquín. A Carlos Loret también. A Carlos Loret también se le fue a Rivapalacio. A Raimundo Rivapalacio también. O sea, ahí sacaron cuatro noticias. Y en una, la que más me llamó la atención es que efectivamente se ve cuando el presidente pasa enfrente de una de estas autodefensas y pues se ve una persona con un rifle. Y dicen, es que le echa la culpa que el presidente pasó enfrente de una persona con rifle. Ajá, ¿y? No, es que el video está editado. No está editado, ahí está. O sea, el chiste es que nunca le desmintieron, ¿eh? Nomás dijeron que el tuit tenía más alcance que los de la Guardia Nacional y eso está muy mal. La Guardia Nacional tenía más alcance. Quejándose de las redes. Pero bueno. Pero cumple 2 añitos la Guardia Nacional, ya. Oye, felicidades a la Guardia Nacional, 2 añitos y nada, ¿verdad? Pues no, pues nada, y aparte ya vamos a ir al corte, no vamos a alcanzar a decir, pero sacó un anuncio animal político muy interesante, chéquenme. Vamos a revisar, señora bonita, no se nos vaya, ahorita regresamos con todos los chismes de la mañanera y más, mucho más, no se nos vaya, esto es la Radio de la República, regresamos en 3 minutitos. La Radio de la República, con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchísimas gracias a los cuantos conectados tenemos, señor Morales. Osvaldo Casares. 5,000 conectados. No hay ni moral para empezar. No, oigan, Escudero Morales, claro que sí. Escudero Morales, oigan. Y Torres Morales también. Yo quería platicar esto, porque mucha gente nos ha estado escribiendo. Nos ha estado escribiendo que desde Los Ángeles, desde Atlanta, desde Chicago, que por qué no nos alcanzan a ver en vivo. Lo que pasa es que ahora para Estados Unidos únicamente nos van a poder ver por YouTube y escuchar por Spotify y escuchar por iTunes. Entonces, les agradecemos. Conéctese con su cablera. Pida telefórmula y ahí sí nos puede ver totalmente en vivo, señores, para casi todos. Todas las cableras lo tienen, aprovechen. Pues sí, son casi gringos, hombre. Les oigan, muchachos, déjenme mandarle un saludo a Denise Escobedo, ya iba a decir Denise. Ah, mira. A Denise Escobedo, a la maestra Denise, un saludito, hoy que es su cumpleaños. Muchos saludos. Yo también, oye, había más saludos, ¿no? Sí. Yo tengo saludos para mi buen amigo el Jerry Barrón, de parte de su novia Fernanda Álvarez, que pues, no es que sean de la vinoteca, pero son muchas gracias. Una felicitación a Vidrio, que nos mandó toda una historia súper larguísima, pero amigo, felicidades, espero que estés bien. ¿Así se llama? ¿Le dicen Vidrio? Pues no, es que es gente que de repente dice, fándame a felicitar, ¿cómo se llaman? Pues ahí dice Vidrio. ¿En qué colonia vende drogas? Luis Manuel Verdugo sí puso su nombre para ser felicitado el día de hoy, así que ahí va un saludo. ¿Cuál fue el que mordió el perro? A Vidrio, que nos mordió un perro y que una diputada. Saludos al perro también, ojalá. Saludos al perro, que esté muy bien el perrito. Saludos de Tijuana, qué mala onda que cuando regrese a Estados Unidos no los voy a poder ver en vivo. Pues, bueno, sí. Yolanda, pues llévate. Velos de 2 veces. Uh-huh. Me sientes como que sí, ves en vivo. Dice Lucil Beltegos que ni extraña a Chumel siempre que tenga al Gab aquí. No, siempre extrañamos a Chumelito, ¿cómo no? Siempre. Dice, pero Zombie, oiga, con la camisa de quién. No entiendo, no sé quién es esa persona. Es de donde chambeaba. Mejor no digo, antes en unos de, días. De máquina. Sí. Hacía yo un chili delicioso. Sí. Y era el encargado de desalojar a la gente cuando había incendios. Ese era Víctor Hugo. ¿Cómo dice que le mandemos saludos? El viernes vemos, Vanessa. Bueno, no te estés adelantando. Y es que quieren que lo feliciten hoy, mañana y también el viernes. No pasa. Entonces, lo felicitamos con mucho cariño. También entiendan eso. Esa parte. Dice por acá. Saludos desde Morelos. Mi último día de home office. Ya no los podré ver en vivo, dice Alex. Pues. Ánimo, Alex, nos escuchas. Ya están, cada vez entra más gente a chambear presencial. Sí, ya. Sí, ya. Y las escuelas también. Menciones, ¿no? Pues es que ya se acabó la pandemia. Vamos con menciones. Sí.
La Radio de la República, con Chumel Torres. Amigos, fíjense que la semana pasada fue el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, que no son ninguno de estos. ¿De quién? Ustedes no son, ¿no? ¿Qué más de amigos? Creo que pues, no. Cállese usted. Y les tengo que confesar que ni siquiera me acordaba. Ah, entonces era su cumpleaños. Claro. Si no es, les voy a decir por qué no. Si no es porque me llegó una notificación del Facebook un día antes, yo lo hubiera olvidado, pero obviamente, por suerte, existe Mercado Libre que tiene envíos en 24 horas y encontrar el regalo de entre miles de opciones. La Netflix fue súper fácil, ya que encontré el regalo ideal. Mire, una vasija de pata. Una vasija de pato, porque hashtag raro. Levanta tocando mariachis. Okay. No, espérense. Dejen ustedes, pedí mi vasija y me llegó en 24 horas. Además, los envíos son gratis a partir de 299 pesitos. A mi amigo le encantó y a mí me salvó. Si oye, necesitan. Pero, ¿llegó bien? Es vasija, es peligroso. No, okay. Mercado Libre lo van empacado en estas cajas perfectamente. Puedes pedir vidrio, puedes pedir muchas. Así, si usted es una señora como Ricky Moreno, pidan Mercado Libre y llegan en 24 horas gratis. Desde fíjese, en Mercado Libre tus pedidos llegan en 24 horas gratis desde 299 pesos. Señora bonita, alístese, póngase guapa, suéltese el chongo, lleve al viejón a su vinoteca más cercana, que ya es fin de mes y el cuerpo y el viejón lo saben. Así es, Gab, Marcela me va a llevar porque Vinoteca trae increíbles descuentos de hasta 20% de descuento. ¿Cómo no llenar la cava, madriguera o barril sin fondo que tienes en casa? Además que hay productos seleccionados que te reembolsan hasta el 15% en vino puntos para que te rinda más la pachanga. Y recuerde que si tiene cualquier duda, en Vinoteca cuentan con los asesores más capacitados para que maride sus tamales de chipilín con el vino perfecto. Así, si ya de plano hoy no quiere salir, señora bonita, recuerde que en Vinoteca también cuentan con servicio a domicilio y pick and go para que usted no tenga, perdón, Gabrielito, es que no me deja leer, para que usted no tenga ni que bajarse de su carrito para surtirse de sus botellas favoritas. Se lo llevan hasta su casa, señora, o lo recogen en su carrito. Y por si fuera poco, usted también puede ingresar el código, ya saben qué código, el código Chumel. ¡Ah! En su compra en línea para recibir 10% de descuento, no acumulable con otras promociones. De por sí ya hay promociones buenas, todo con medida. O marca el 800-00-VINOS para una atención 100% personalizada por expertos en vino, no como nosotros. Ya sabe, vinoteca.com o 800-00-VINOS. Regresamos. Ahora sí, señora bonita, ya estamos de regreso. Muchos anunciantes, ¿eh? Muchas gracias a todos los que confían en la radio. ¿Será porque nos oye todo el mundo? ¿O porque se anuncia todo el mundo? Porque nos oye mucho borracho y van a la vinoteca. Van a la vinoteca. Bueno, ya estamos de regreso. Yo creo que son anuncios de lástima, se le llaman en el medio, ¿eh? Pity commercials. Yo creo que para aguantar la mañanera necesitas un fuertecito, ¿no? O sea, justamente lo estábamos platicando antes del corte, señora bonita, cómo hoy arrancó estas secciones en What is What with the Fake News en la mañanera. Y la verdad es que dejó mucho que desear la presentadora, pero bueno, le deseamos la mejor de la suerte. Era su primer lunes, se entiende. Aparte, imagínate tener ahí a Andrés Manuel respirándote en la oreja. Sí. Oye, hablando de jóvenes comunicólogos, pues tenemos que hablar también de. Sí. Pues bueno, no, nos estamos adelantando a la parte de no, ellos, vámonos, bueno. Vámonos, ¿sí? Vámonos de una vez. Sí, la mañanera, ¿qué más pasó, Ribón? Pues dos años de la Guardia Nacional, ¿qué más? En la mañanera, AMLO resaltó que a dos años de su creación, la Guardia Nacional ha crecido un 500% y ha logrado cumplir con su deber. Además, destacó que ya se cuenta con 100,000 elementos, cantidad que la Policía Federal nunca llegó a alcanzar. O sea, se está midiendo nada más el tamaño. Con Calderón. Es lo que importa. Oye, espérame, pero creo que Víctor comentó algo muy interesante de Animal Político. De hecho, hay un reportaje de Animal Político que precisamente habla sobre este mismo tema de la Guardia Nacional, y entre otros datos dice pues que sí, hay muchos, pero pues para empezar sigue siendo un mando militar, le están dando más poder a los militares, no es mando civil. Y es compadre de la Sedena, sí. Ya no está. Y aparte, en evaluación, muchos de ellos que se pasaron de la policía judicial para allá, están súper mal evaluados, 8 de cada 10 elementos están reprobados. 8 de cada 10 reprobados. Pero esto lo dijo Animal Político, ¿no? O sea, yo me voy a esperar al quién es quién para ver qué opinión. Hay que ver quién es quién, porque pues Animal Político pues es un periodista. Oye, ya se me antojó. Deberían de poner quién es quién, ¿no? Para ver qué mentiras. A ver cómo. Oye, pero ¿no se llamaba así la sección de Profeco?
¿Sí? ¿Quiénes quieren los precios? Ya, ya se les acabaron las ideas. ¿Quiénes quieren el queso de puerco? Por lo menos no le pusieron algo, bueno, ya estaban con honestidad. O no sé. Oye, Ricky Moreno, pero también le preguntaron en la mañanera que cuándo va a dar mucha gira por todos lados y para CDMX, ¿cuándo? Porque no ha dado una sola gira en CDMX desde que es presidente. Pero aquí vive. Dijo, pero dijo, pues sí voy. Porque pues, güey, en la mitad de vamos, recordemos que perdieron, que Morena perdió la mitad ahora sí que del territorio de CDMX. Porque entonces, en alcaldías perdió más, ¿eh? O sea, si vamos por alcaldías, perdió más de la mitad. Anda rejegón, en darle la vuelta, ahora sí que darle la vuelta al cielo para ver lo que es eterno, anda rejegón, AMLO no quiere. Dice, pues voy a ver, sí voy. Voy a ver con Claudita Sheinbaum si se arma o si no se arma. Si lo piensas, ahora él vive en la Cuauhtémoc, lo va a gobernar un güey del PRD y del PAN. Una morra, es una morra del PRD. Una morra, sí, Sandra Cuevas, sí, cierto. Sí, es que AMLO con la Ciudad de México no la atendió. La perdió y ahorita está poniéndose digno. O sea, me recuerda a la vida amorosa de alguien de aquí que no voy a mencionar. Oye, es la Bastida, lo hemos dicho aquí, es la Bastida en el 2000, güey. Y además mañana no hay mañanera, Ricky. Me va a levantar a correr o algo. Se celebran los 3 añitos de ese día grabado en letras de oro en las paredes de los mingitorios de la historia. 3 años, güey, 3 años de ese triunfo electoral. ¿Cómo le gusta celebrar tonterías al señor? Oigan, la van a poder, por cierto, la van a poder ver aquí en Telefórmula, este anuncio, como siempre, comunicando los mensajes del presidente, y lo van a poder seguir por el 104.1 o en sus estaciones locales también en la ciudad para que. Pregunta: para que lo escuchen. ¿Cuál es la diferencia de anuncios que da el día de mañana que se cumplieron los 3 años con su informe de gobierno? Que no va a estar ahí, o sea, que no va, que ya va a ser, seguro va a ser un anuncio grabado y él no se va, ya ves que le cuesta pararse temprano. No, va a ser en vivo. Va a ser en vivo y ahorita el presidente trae eso de que es que votaron en mi contra, ojalá rectifiquen porque los manipularon los medios. Hoy dijo puntualmente, momento del periodismo en México. Sacó su programito de quiénes quieren fake news, o sea, nada más por eso, porque le ardió y está convencido, lo convencieron sus asesores, de que fue por mentiras, por noticias falsas y todo este rollo, entonces quiere combatir las... O sea, el presidente no acepta que puede ser que esté gobernando mal, es culpa de los medios. No digas definitivamente. No dice que sea culpable de lo que sea, ¿sabes? De nada. Sí. Y por eso puso a otra persona, no lo va a decir él. Puso una chava allá que les diga para que él no sea el culpable. Jornada, porque La Jornada recibe un buen de lana y es el que él considera el periódico más objetivo y más imparcial y más... Oye, pero hablando de culpables y de chavas, ¿no hay otra noticia por ahí que podemos tocar hoy? Fíjense que ayer en redes sociales explotó ya que detuvieron a la youtuber Joss Hoffman, conocida como Joss Top, por delito relacionado a la pornografía. La noche de ayer, martes 29 de junio, Jocelyn N., mejor conocida como Jostop, fue detenida. O sea, acabamos de decir su apellido. Pero bueno, Jocelyn N. Sí, es para que no multen, es para que no multen tanto a Radio Fórmula. Mejor conocida como Jostop, fue detenida por la posible comisión del delito de pornografía infantil en agravio de Ainara, quien denunció a la youtuber luego de que esta se revelara que tenía videos del momento en que fue abusada sexualmente por varios sujetos. Ojo, ella lo reveló, ¿eh? Uh-huh. Ella fue la que dijo en un canal de YouTube que tiene millones de seguidores, la verdad es que ella es una estrella y de las primeras estrellas que hubo en YouTube, a la par de Yuya y de todos ellos, ella dijo puntualmente, tengo guardado unos videos donde están violando a esta niña y por eso la están persiguiendo y por eso ahorita vamos a ver cuánto puede alcanzar, creo que son varios añitos, ¿eh? Sí, de hecho, o sea, ahorita la gente se está clavando mucho como que, ay, ¿qué pasó con los que sí tuvieron el delito realmente con la chica? ¿Por qué no están deteniéndola? A ver, espérense, vamos por partes. ¿Por qué tienen que quitarle el espacio a lo que está sucediendo actualmente con Joss, que es que está detenida por lo que dijo, porque dijo que tiene? Es algo muy, muy grave. Porque bien, meses antes de la aprehensión de Jostop, el equipo legal de Ainara reveló en el programa de divulgación cultural Venga la Alegría, un programa así muy, muy fino, ¿cuántos años podría pasar en prisión la influencer de ser hallada culpable? Y por Ribón, platícanos cuánto. Mira, de acuerdo con las abogadas de Jocelyn N., o sea, Jostop, podría pasar entre 7 y 14 años privada de su libertad. Actualmente se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla. Gab, ¿le puedes mandar algo a Chayito Robles a través de Jostop? ¿Sí? Yo con viejas cochinas no hablo. No, mira, digo,
híjole, es bien víctima de su momento y es bien víctima de esa hambre que tienen muchos güeyes por tener exclusivas o por salir a decir, yo estoy inmiscuido, yo estoy... Su pecadito fue decir y tener los videos y además ladrarlo a los cuatro vientos. Sí, exacto, eso, el crimen, ¿no? O sea, es real. El crimen es real. Y yo, sinceramente, pues, Gabrielito Mimí no cree que Just Stop haya tenido que ver con el hecho, pero pues tiene material ilegal, tiene información ilegal, y además dijo que la tenía. No, y además, no olvidemos que el video se trató de hacer sentir mal a la chica. Se burlaba de ella. Se trató de burlarse de una persona que estaba siendo sometida. Exacto, y la indolencia, o sea, la falta de empatía que tuvo con esta chica, o sea... De 16 años, ¿eh? En ese entonces tenía 16 años, me parece que ya fueron 2 o 3 años de eso. Y se lo está cobrando la gente ahorita que de plano, digo, si usted entra en redes tantito, o sea, no hay un puntito de apoyo contra esta chica, porque la verdad es que... Sí, la cagó. Lo hizo mal. Lo hizo mal. Era menor de edad y en México tenemos justicia para menores, entonces digamos que es una forma de disminuir la responsabilidad junto con esta parte que no tienen la capacidad de comprender. Just Stop, dicen, en este caso de que se le encuentre culpable, puede tener una pena entre 7 y 14 años, informaron los abogados, pero pues ya toda la gente dijo, ya nos habían dicho en Venga la Alegría, lo mismo. Pues sí, imagínate sí, que te digan sí, eso. La verdad es que las redes están de eso y nos hicieron recordar a Rix y otros, me parece también que Yayo Gutiérrez está enfrentando una de estas acusaciones, pues hay por parte de Hispanea. En redes, entonces pues ya que... Sí, oigan, youtubers, háganme un favor, ya guárdensela, por favor, pero lo que más tenemos que guardar son nuestros comentarios, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Orfeón, mi casa, por habernos recibido, prestarme aquí sus instalaciones y a ver este maravilloso catálogo. Lo dejamos con don Joaquín López Dóriga, le decimos, Joaquín, ahí te mando unos discos de Orfeón, te van a gustar. La Radio de la República, con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Dicen aquí que si a Yayo lo van a encarcelar por cagarla en el roast. No. Por favor, sí. ¿Te acuerdas que esa madre lo escribimos tú y yo, Ribón? La parte de Yayo no, tampoco. No, la parte de Yayo fue... A mí, yo había escrito esa parte y me la cortaron, porque el pendejo lo rompió. ¿Y el guión qué? ¿Saben a quién también se la cortaron? Ah, no sé. Oye, sí, ¿vieron? Yo no sabía, pero leí la demanda de Hispanea, güey. Ya la leyeron, ¿no? Sí, igual. Rudísima. La subió antier, ¿no? O ayer. Sí. Digo, rudísima en el sentido de que, pues, qué mal pedo que le haya pasado eso. Y si es así, justicia, vámonos también, carnalito, de una vez. Sí, pues ahí está también Ricardo Ponce, que... También. Se supone que algo está avanzando, ojalá no sé que si, sí. Pero no sé si ya lo demandaron legalmente. Acuérdate que Mayre incluso patrocinó abogados para otras personas que quisieran. Pero estaban como que juntando todavía el caso, ¿no? O ya está en proceso. No. De hecho, empezó, lo hizo público ya cuando estaba la demanda. Sí. O sea, ¿no? Bueno, sí. Pues qué bueno. Sí. Pero que se lo chinguen también. Gacho. Porque la gente está diciendo, ay, ¿cuándo mismo apunte? ¿Cuándo nos...? Va a pasar, nada más. O sea, no desvíen la atención con lo que está pasando. Y sobre todo. Con otros temas. Demándenlo. Si usted tiene una queja en contra de él, demándelo. Sí, o sea, está bien que hagan la denuncia pública, pero también es importante el proceso legal. Es muy importante. Sí, claro, no más porque lo queremos ver encerrado, va a pasar. O sea, también es un proceso. Y no porque un tuit tenga 50,000 likes ya lo van a meter al... ¿Tres, ah? Tienen, que ir al... ¿Tres qué? Les demanda a nosotros, güey. Pero no de esas. No de esas, pero de las chidas. Clara, eso es lo que va a decir. Demandas sí. De las chidas. De las... Oye, chidas. De, los... de las laborales. De las laborales, sí. Hijos de su mala dormida. Ah, por cierto. No es cierto. ¿Qué? Nada. ¿Qué? No es cierto, nada. Por cierto, ¿cómo está fallando ya mi computadora? Ay, no, sí, ya tengo ahí las... Ahorita, Ricky, estás muy contento. ¿Tienes computadora? Yo no te... Diga, acabamos de transmitir y tengo que regresarle esta a mi esposa. ¿Y la computadora? Yo no he recibido el link, ¿eh? No, ahorita, yo no he recibido el correo que prometiste. Ahorita que estás muy contento. Aprovechando que estás muy contento. Bueno, vámonos ya. Vámonos, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ribón, Gabriel Omimí, Víctor Hernández, Osvaldo Casares. Pero todos los que estuvieron aquí ya saben, si les gustó este contenido, pártanlo y recompártanlo en sus redes sociales. Yo soy Ricky Moreno y les digo adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.